Sí, bueno, la instrucción del presidente de desaparecer como tal las delegaciones queda plasmada en la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde efectivamente en estos 180 días se daba para toda la estructura y las delegaciones como tales desaparecen. O sea, ahorita ya no existe el delegado de... Y quien se nombre así, pues tiene un completamente error y tendría que checar la ley orgánica. La Administración Pública Federal es dinámica, no puedes detenerla. La mayor parte de lo que se ofrece son trámites de algunos servicios. Y en ese dinamismo no podemos parar y después que funcione. Entonces, los secretarios toman alguna determinación. Por ejemplo, se dice en la secretaría, en la delegación, en la anterior delegación, por ejemplo, un ejemplo, Profepa, ya no existe el delegado o la delegada, todos los de jurídico asumen la responsabilidad en ausencia, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Al último de mayo, ya no existen delegados, los secretarios bajan la instrucción, en algunos casos el administrativo, en algunos casos el operativo, en algunos casos el jurídico, asumieron la responsabilidad por ausencia, pero esto no quiere decir que los que hayan recibido esta responsabilidad adquieren una figura de delegado, porque en realidad la figura de delegado ya no existe. Existe una coordinación única de programas integrales para el desarrollo, que lo que busca es que todos los programas de todas las dependencias se operen desde esta coordinación única y se coordinen todos los esfuerzos para generar un ahorro económico en recursos. Entonces, ahorita quienes se quedan como responsables no tienen la figura de delegados, porque esa ya no existe, ¿sí? Hay otros organismos que son descentralizados o paraestatales que tienen otros procedimientos distintos para los nombramientos, que a lo mejor ahí sí aplicaría una figura de delegado, porque su nombramiento pasa por un reglamento distinto. Ahorita lo que estamos a la espera es de los reglamentos. No se ha creado un cargo nuevo en ninguna dependencia y se está en coordinación con Gabriel García, que es el coordinador nacional de programas, en armonía y coordinación con los secretarios para ver el tema de todos los reglamentos.